Siempre nos han dicho que entre las especies oceánicas más peligrosas se encuentran los tiburones, algunas ballenas y algunas pocas criaturas más. ¿Y en qué pensarías si te digo que en las profundidades de los mares se encuentran criaturas mucho más aterradoras? Así que sumérgete conmigo en las profundidades del océano en busca de las extrañas y más peligrosas criaturas marinas que existen alrededor del mundo. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. El pez piedra. Australia es un país mágico, lleno de animales increíbles y casi míticos. Y para muchos de estos animales, la sobrevivencia es casi imposible, a menos de que sepan el arte del camuflaje. Y en las profundidades del océano, donde muchas especies habitan, se encuentra un pez que no es solo peligroso, sino que también tiene las grandes destrezas para pasar desapercibido, mezclándose en áreas rocosas, en los arrecifes y en todo lo que se asemeje a una piedra no cubierta de arena. El pez piedra es un pez que puede adaptarse a cualquier textura, solo con estar a su lado, logrando ser invisible a nuestros ojos. Cuentan quienes han sido sorprendidos por la criatura que su aguijón se siente como una quemadura de antorcha o de cigarrillo mientras penetra la piel, causando un gran dolor. Así que ten cuidado cuando trates de tocar alguna piedrita para impulsarte mientras nadas, o si pisas algo en el mar. No querrás sufrir el aguijón de esta criatura. Un astrónomo muy feroz. Desde el mar Cantábrico a Senegal, incluido el Mediterráneo, se encuentra una criatura muy especial. Este es un pez que se camufla debajo de la arena como cualquier otro, pero en las áreas muy profundas, dejando al descubierto solo su boca y sus ojos. Y lo que lo hace muy peculiar es su señuelo de color rojo, algo parecido a un pequeño gusano, con el que atrae a sus presas. ¿Pero por qué es un animal peligroso? Sabemos que caza y eso es normal. El peligro para el ser humano radica en su mordida. No solo recibirás un terrible dolor que sangraría, sino que también viene con una ligera sensación de electrocución e infección por el veneno. Estos son los síntomas que el pez astrónomo deja a sus víctimas. Su nombre es porque su rostro siempre mira en dirección al cielo. Es decir, todo el tiempo está mirando a las estrellas y al sol. No se tiene mucha información sobre este peculiar pez. Será mejor mantener los ojos bien abiertos ante cualquier movimiento. Serpientes de mar. La serpiente venenosa de Australia es muy conocida por su letalidad, pero sus primas, las serpientes de mar, son mucho más certeras y letales con sus víctimas. Con un vasto rango de recorrido, desde el Océano Índico hasta el Pacífico, esta es una especie parecida a las anguilas, solo que estas serpientes tienen la punta en forma de paleta. Una pista para encontrarlas es que no tienen branquias, es decir, deben salir a tomar aire, como las ballenas. Estas serpientes del hemisferio sur no son muy grandes, por lo general miden menos que un humano promedio, pero sí son muy ágiles. Solo hay una especie que alcanza un tamaño casi similar al de una camioneta 4x4 de larga. Claro, la Hydropsis spiralis. Esta en particular tiene colmillos cortos, pero que no te engañe. La mayoría infringe un veneno peligrosísimo para el humano. Así que ten cuidado la próxima vez que estés nadando por Australia. Puede que te encuentres con una pequeña, pero no querrás encontrarte con la Hydropsis spiralis. Vorionoe. Las costas eslovenas, lugar frío y lleno de magia. Los lugareños narran la leyenda de un guardián del océano que cuida a todas las especies marinas. Esta leyenda mitológica, aunque no muy agradable a la vista, imagínate que también tenía barba y de ella le goteaban algas y saliva. Y tenía la capacidad de salir del agua y convertirse en un humano. Para identificarlo, bastaba solo con verlo por detrás, pues de una de sus caderas goteaba mucha agua. Con lo que sí tenemos que tener cuidado es que al parecer le gusta cenar humanos que no protegen las especies marinas. Una criatura eslovena con la que realmente no te quieres meter. Una morena bien camuflada. Merodeando por todas las aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo,
se encuentra una especie que es comercializada, pero con la que hay que tener cuidado. Esta especie tiene grandes habilidades para camuflarse y contiene una mucosa como una especie de baba que es venenosa y cubre toda su piel. ¿Pero cómo podría una especie tan comercializada ser tan peligrosa? Estoy segura que la reconocerás. Los murénidos, o más conocidas como morenas, son una criatura que tiene cuerpo de serpiente, pero que se le considera un pez, porque tiene una aleta que se extiende por encima de su cabeza hasta la punta inferior de su cuerpo, siendo un poco más pequeña del tamaño promedio de un ser humano, y logra camuflarse entre los corales. Y allí hace su madriguera, ubicándose en la parte inferior, atacando a peces, pulpos, calamares y crustáceos que pasen por allí. El problema para los humanos es su mordida. Tiene grandes y fuertes dientes capaces de fracturar una pierna. Y aunque no es muy agresiva por naturaleza, hay que tener cuidado al caminar o estar muy cerca de los arrecifes coralinos, pues no querrás sentir el dolor. ¿Y recuerdas que te dije que tenía una mucosa? Pues bien, no solo es venenosa, sino que también le ayuda a adherir la arena del mar a su cuerpo y así lograr verse como si no estuviese allí. Lairukanji. Norte de Australia. Sus aguas son el hábitat de una criatura la cual su cuerpo no mide más que una uña. Y te preguntas, ¿cómo es posible que algo tan pequeño sea tan peligroso? Pues abre bien los ojos. Estamos buscando la medusa Lairukanji. Tiene unos pequeños tentáculos que contienen unas células que al ser adheridas a su víctima causan en ella fuertes calambres musculares. La presión sanguínea aumenta demasiado con fuertes dolores de cabeza y genera, en algunos casos, secuelas psicológicas. Es tan peligroso su ataque que puede provocar pérdida de la zona afectada. Lo peor de todo es que no solo se encuentra en el norte de Australia. La próxima vez que vayas de viaje a Hawái, Florida, Puerto Rico y hasta una pequeña isla en Guam, ten cuidado en sus aguas, porque esta pequeña medusa puede estar al acecho. El pez aguja. Muchas criaturas se encuentran en muchas partes del océano, incluyendo el pez aguja, desde Noruega por las Islas Británicas hasta el Sahara Occidental, incluyendo el Mediterráneo, el Mar Egeo, el Mar Negro, Namibia, partes de África básicamente. Así que dime dónde empezamos. Este pez, menos de largo del tamaño de un adulto, es el pez aguja y es una criatura que tiene el cuerpo de largo y segmentado y se parece a una aguja de crochet, pero obviamente mucho más grande y con una gama de colores entre azules y verde. Ahora, este animal no es muy peligroso por su mordida y no tiene veneno ni es agresivo. Y su rostro tampoco es que tenga dientes muy grandes. Pero lo más peligroso de este pez es su forma de rostro o hocico, pues es de forma puntiaguda. Así que lo que lo hace peligroso está en la capacidad para saltar del agua, pues no es un pez de grandes profundidades y al saltar lo hace a grandes velocidades, atravesando el cuerpo de quien se interponga en su camino. Así que ten mucho cuidado la próxima vez que nades, porque no sabes si tú te estés interponiendo en el camino de un pez aguja. Adaro, el centauro marino. En las Islas Salomón, Oceanía, se encuentran grandes criaturas, al igual que increíbles leyendas. Imagínate que en esas playas se cuenta una leyenda que asusta a niños tristes y atemoriza a pescadores. Esta criatura es parecida a un centauro, pero marino, sin patas de caballo. El Adaro, cuenta la leyenda, tenía dos cuerpos. De la mitad para arriba era un hombre, y de la mitad hacia abajo tenía el cuerpo de tiburón. Era calvo y respiraba por branquias. La historia de los isleños cuentan que el Adaro tiene la capacidad para sumergir gente que caía al agua, sujetándola y sacando de ellos todo lo bueno y dejando solo lo más oscuro dentro de nosotros como humanos. Espeluznante, ¿no? Así que la próxima vez que quieras visitar las Islas Salomón, ten mucho cuidado porque el Adaro, ese centauro marino, puede estar merodeando. Tiburón tigre. La mayoría de los tiburones son conocidos por ser grandes depredadores. Entre ellos se encuentra el tiburón blanco, quien tiene una gran fama creada básicamente por películas. Pero otro miembro de su familia,
El tiburón tigre no se queda muy atrás. Este tiene grandes capacidades para ser considerado una criatura peligrosa. Cuando nades por las aguas tropicales y subtropicales, te encontrarás con esta criatura. Y aunque dicen los expertos que no hay casi registros de ataques a humanos, esta criatura se conoce que caza en la oscuridad, logrando un gran camuflaje, pues tiene la capacidad de cambiar su piel entre los colores azul y verde azulado, así haciéndose más difícil para ser visto. Su apelativo al felino se debe a que tiene unas rayas oscuras en el dorso y en los costados de su cuerpo, y cuando te digo que es peligroso, se debe a que primero es súper grande, similar a dos hombres adultos promedio, y segundo, a que su mandíbula tiene la fuerza suficiente para morder caparazones, como los de las tortugas. Y así, su alimentación es bastante amplia. Incluso han encontrado restos de basura en sus organismos. Por eso te digo que es peligroso en el océano, pues es capaz de cenarse una tortuga, un pez y hasta tiburones inferiores en tamaño y delfines. Un coral no tan coral. ¿En qué criatura podrías pensar al escuchar que te puede quemar con un fuego aún estando dentro del agua? Escondidos en los arrecifes de las aguas tropicales del mundo y engañando a todos los buceadores, se encuentra el coral de fuego. El Myliopora, quien en realidad no es un coral, pertenece a una familia de medusas. Tan solo que éstas se adhieren al coral y permanecen allí hasta que mueren ambos. Lo que lo hace tan peligroso para el ser humano es que aunque no tiene dientes y no te va a morder, tienen unas especies de espinas que al hacer contacto con otras pieles provocan grandes sarpullidos y elevadas quemaduras. De allí su apelativo al fuego. Este hermoso coral tiene una mezcla de colores que van desde el marrón, el gris, el amarillo y el naranja hasta el mostaza. Así que ten mucho cuidado cuando te acerques a un coral, porque puede que este sea mucho más peligroso de lo que parece. Una estrella de mar bien coronada. Arrastrados por las olas hasta la playa, mucha gente es víctima de esta. Esta criatura que buscamos se encuentra desde la región tropical Indo-Pacífica hasta las costas panameñas y la isla Gorgona. La estrella de mar con corona no es una estrella de mar cualquiera, así que ten mucho cuidado cuando la encuentres en las playas. Esta se alimenta principalmente por corales duros y es una reina de espinas, pues tiene por todo su cuerpo cubierto por fuertes puntas en forma de aguijón y su coloración varía entre marrón oscuro y tonos rojos con naranjadas. Estas impresionantes estrellas de mar pueden alcanzar un diámetro casi como un brazo humano y es muy grande para ser una estrella de mar. Lo que la hace tan peligrosa, además de espectacular, es que al tocarla puede provocar un dolor tan fuerte que dura alrededor de 4 horas, provocando también vómito, fiebres y al interior, en donde las espinas tocan, deja una fuerte inflamación que debe ser extraída o reventada. Así que al verla, es mejor ni pensar en acercarte. El gran tiburón blanco. Con solo mencionar su nombre, el gran tiburón blanco genera terror en mucha gente, pues con grandes colmillos y gran tamaño y voraz apetito, pues ¿quién no le tiene miedo? Este tiburón se puede encontrar en casi todo el mundo. Son una gran especie que ha logrado sobrevivir en casi todos los rincones a donde llega el océano. Es casi tan grande como una limusina y es un depredador tan fuerte como para romper una moto. Solo que su mandíbula no es tan grande, pero sus dientes son en una forma de triángulo, lo que quiere decir que desgarrará todo lo que atrapa. La próxima vez que vayas a la playa y quieras protegerte de un potencial ataque de cualquier tiburón, especialmente del tiburón blanco, ten mucho cuidado con lo que te pongas. Mientras más brillante y atractivo sea el color del vestido de baño, más atractivos serán para ellos. Y no solo la sangre es lo que atrae a un tiburón, sino también miccionar hace que atraiga a este animal a cenar. Ahora, cada vez que un tiburón blanco ataca no quiere decir que quiera comerse a la persona. Muchas veces confunden a los seres humanos con focas, que son unos de sus animales favoritos para la cena. Ahora, si quieres ir a encontrar un tiburón blanco, los mejores lugares son Baja California, Hawái, Sudáfrica y tal vez otros lugares alrededor del mundo. Como sabes,
Se encuentran en todas partes. Hay muchos tours que se hacen en búsqueda de estos grandes tiburones blancos. Y con muchas investigaciones nos hemos dado cuenta que no son depredadores que cazan solo por cazar. Ellos se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia. Y por ende, obviamente, hay que tener cuidado, como con cualquier otra criatura. Así que la próxima vez que entres al mar, ten cuidado y respétalos, ya que ese es su casa y no es la nuestra. Independientemente del avance en hallazgos y en exploraciones, la naturaleza siempre tiene grandes misterios y grandes criaturas que no dejan de asombrarnos. Especies que sin estar en riesgo de extinción, deberíamos de hacer un gran esfuerzo por conservar su hábitat. Así podremos seguir conociendo y disfrutando de las maravillas que nos regala la vida. Preservar las costas, los mares y los ríos es de vital importancia, pues en ellos se guardan una diversidad de especies y criaturas de las que no tenemos ningún conocimiento aún. Estas tal vez escondan entre sí la cura para alguna enfermedad en el futuro. Pensar en especies que llevan una vida de millones de años nos hace pensar en nuestro papel en el mundo, que va más allá de un paso por la vida, ¿no crees? Gracias por ver este video, por suscribirte en el canal y darnos un me gusta. Y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.